Tras estar abandonada por alrededor de 100 años, la Escuela Modelo de Mineral de Pozos, Guanajuato, se transforma en el Centro de Arte y Prácticas Artísticas Escuela Modelo. Funciona de una forma muy, ahora sí que funcional, muy divertida, pero también muy importante, porque realmente es donde se van a conjugar todos los talentos que van a estar llegando de diferentes lados de la República. Aquí les vamos a dar hospedaje, ellos van a tener, cuentan con residencias. Lo que fue en la época porfirista una escuela normal, revive como un lugar para consolidar la profesionalización artística. Es para todo tipo de personas, ¿no? Hay gente que no sabe, pero es importante también que entiendan, que aprendan pues algo nuevo, ¿sí? Y que vean si es importante que conozcan, que vean otras disciplinas o cosas nuevas que no están acostumbradas a ver. De repente hay gente muy marginada que no tiene acceso a muchas cosas y que esto le da una oportunidad de acercarse más que todo al arte. Se tiene contemplada la asistencia de artistas y estudiantes de Cracovia, Polonia y Estados Unidos, quienes van a tener una beca para su estancia. Además de oficios, se podrán cursar posgrados en este centro. Otro reto consiste en que los locales sientan propio el proyecto, que puedan aprender un oficio o cursar una materia a nivel curricular. Lo interesante es de que los jóvenes aprendan el oficio de las artes. Entonces, hay varias capacitaciones, no nada más sobre artes, también hay otros artes oficios. Entonces, lo interesante es que los jóvenes sembrarle la semilla para que se alejen de otras actividades y que puedan incursionar en el medio del arte. La escuela tendrá también becas para niños y personas de la tercera edad. La idea es que esta escuela forme lazos entre la comunidad para que deje atrás el mote de pueblo fantasma que tuvo tras el porfiriato. Hemos tratado de que todos los participantes del pueblo, chicos, grandes, inversionistas, músicos, seamos parte de este proyecto, ¿no? Este es un ancla realmente importante, ¿no? La Escuela de Artes. No es un campo de golf, no es una cosa banal, sino es cómo, dando empleo, pero empleo que sirva para el desarrollo, podemos crecer todos, ¿no? Y pensar en la economía local. Y hoy, pues, el trabajo, ¿no? La oportunidad, la cultura, el arte, pues son motores muy importantes para empezar a reconstruir el tejido social.